Estamos en medio del tráfico y yo estoy desesperado porque tengo que llegar al aeropuerto ya. O sea, tenía que estar hace 20 minutos en el aeropuerto. Que hoy llega Charlene, mi amiga, viene desde Francia y estoy muy emocionado porque la voy a ver, pero es tardísimo y venimos aquí en el coche a vuelta de rueda. Pues ya llegamos al aeropuerto tardísimo, entonces yo ya me voy a bajar directo porque ya es muy tarde y Charlene seguro ya está ahí. Buenos días, alegría. Bueno, pues ayer fue todo un caos porque se le ocurre a Alan preguntarle a alguien en el aeropuerto acerca de dónde llegaban los vuelos de Aeroméxico. Obviamente todos los vuelos de Aeroméxico llegan a la terminal 2, pero lo que yo no sabía es que era un vuelo de Aeroméxico con acuerdo con Air France o no sé qué cosa, y el chiste es que sí llegaba en esa terminal en la que yo estaba, que era la 1. Y me dicen, no, es que tienes que ir a la terminal 2. Entonces me voy a la terminal 2 a buscar a Charlene. No la encuentro, obviamente. Y yo buscaba el vuelo y no salía. Yo estaba así como que es que ya llegó hace 30 minutos. O sea, ¿dónde está? ¿No? Y de repente estoy así y escucho, Alan. Y yo, ah, ahí está. Y volteo. Y no era ella. Era Colin, la prima de Teddy, que me la encontré. Porque justo iban a recibir a Betty, creo, y a Ashley. No sé, estaba con Paco y pues ya lo saludé. Me quedé platicando con ellos un rato. Y después me dice Colin, no, pues pregunta mejor a ver si que por cierto le mando un saludo a Koji. Y y ya después me dijo que preguntar en informes y no sé qué tanto. Y ya resulta que el vuelo me dicen, ah, sí, ya llegó, pero está en la otra terminal. Entonces vuelvo a salir corriendo para la otra terminal. El chiste es que llegué hora y media tarde y Charlene estaba ahí ya esperándome, pero ya ven, casualmente se le ocurrió meterse a un bistro y ahí me estaba esperando. Y ya, nos encontramos por fin. Entonces ya está aquí. Ahorita estoy preparando el desayuno porque está muy cansada y ha dormido mucho. Pues venimos al Palacio de Bellas Artes y aquí estamos ya con Charlene. Hola. Hola. Mandamos saludos a Chepe y a todos en Argentina. Un beso. Muchos besos. Y vamos a entrar a Bellas Artes ahorita para ver. Pues no a la exposición porque hay una fila enorme. Pero sí para encontrar. Como 50 horas. Hay como 50 horas de fila para entrar. Por lo menos. Mínimo. Pues vamos a ver qué hay hoy. Estamos en el campanario de la catedral. Está súper alto. Sí. Pues hoy venimos a la Cineteca porque ya no llegamos a ver la obra de Iván. Se me olvidó que el domingo es a las 6 y yo pensé que era a las 7, entonces venimos a la Cineteca. Cineteca Nacional. Sí, hoy tuve un día muy, muy ajetreado. Pues hoy venimos al Museo de la Caricatura porque es lunes y resulta que todos los museos están cerrados, ¿verdad? Los traje a Charlene. Ay, como buena turista tomando fotos. Entonces venimos hoy al Museo de la Caricatura. Estamos aquí dando la vuelta, explicando las caricaturas. Está muy bonito. Ven que la boca hay una perrita. Vamos a comer quesadillas. A ver. Estábamos comiendo y de repente desapareció el puesto. Desapareció el puesto con comida, ya no hay nada.
Pero ahorita vuelven, es que hay operativo. Pues ahora está tomándose su sangría como buena mexicana. Ahí va. Y le encantó el maíz azul, está más rico. Sin grasa y... súper rico. Súper rico. Se comió una quesadilla tinga. La sangría parece de España, pero sin alcohol. Sin alcohol. Nos falta el alcohol. Al rato vamos a ir por alcohol. Vamos a subir 44 pisos y a mí ya se me taparon las oídas. ¿En serio? Sí. Estamos en la Torre Latino. Está despejado, como lo dije. Hoy fue un buen día para subir a la Torre Latina. ¿Qué te parece México? Pequeño. Pequeño. Muy chico, como chico. Chiquitito. Estamos aquí en la Torre Latinoamericana. Está Charlene, que está mirando la ciudad. A ver si sigue pensando que está pequeña. Ay, ahora me veo azul. Bueno, pues venimos porque queríamos una cervecita, pero ya tomamos más de una cervecita. Ya tomamos una caipiriña y otra, y un Cosmo, y no sé qué tanto, ya perdí la cuenta. Y qué buen día hemos pasado. Estamos en el camión y con música. Del Museo de Antropología y vean, impresionante. Es la Piedra del Sol. ¿Te parece chiquita? Un poquito. No, de verdad no es tan grande. Estoy muy grande. Vamos a ver el tamaño. Y dice que es pequeñita. Nuestra casa de descanso en México. Tranquilamente. Tranquilamente paseando por nuestra mansión. Salimos del salón de té. Salimos del salón de té y ahorita nos dirigimos a jugar boliche. Y vamos al ala oeste. Por allá podemos ver que está ondeando nuestra bandera. Y aquí tenemos, pues, el salón de té. Y aquí, no sé, pero se ve bonito. Pues estamos aquí en la casa de Frida Kahlo, ¿verdad? Ya dimos la vuelta. Está Charlene y Diana. Que por cierto dice que no trajo a Luciano nunca aquí. Tache. ¿Y qué te pareció la casa de Frida? Súper grande. ¿Súper grande? Súper agradable. Voy a vivir acá. Vamos a dejar la casa de verano y nos vamos a venir a vivir aquí. La de verano ya no nos gustó. Es demasiado grande para nosotros. Hoy estamos en Garibaldi, tomando una gomichela de tamarindo. Que parece un poco vómito. Dice que parece vómito, sí, la verdad es que sí. Pero está muy rica. Pues bueno, yo tenía que entrar a una cita con el médico, ¿verdad? Aquí por... bueno, al médico, punto, no voy a entrar en detalles. Y dejo a Charlene unos 30, 40 minutos nada más. Y adivinen a dónde se me vino a meter la señorita. A buscar vino porque se moría de sed. Es que tenía ganas de quitarte vino, está súper rico. Quería vino mexicano. Ahí está. Bien mexicano, de 2011. Riquísimo. Y sí, la verdad está muy rico el vino. Pues bueno, eso pasa cuando la dejo 30 minutos sola.